pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Gente es mi gente, tu hambre es mi hambre. Tu rabia es mi rabia, que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y a estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que siente y que ama, que lucha y trabaja con hambre de amor. Gente es mi gente, tu selva es mi playa, y a todos nos salva la misma ilusión. Un pueblo que ría, que cante en las calles, que luche, que luche, que ama. Yo quiero un pueblo. Un pueblo que ame. Un pueblo que ame. Bueno, señores, bienvenidos sean todos. Muy buen día para todas las personas que sintonizan este espacio Diario Acontecer a través de Cablevisión Canal 8, el único canal de San Cristóbal. Recordar el número de contacto, el 809-288-3326. Usted puede llamar y mantenerse en contacto con el departamento de prensa, el único canal que tiene le da la facilidad para que usted pueda denunciar cualquier problemática social que afecte su sector o su comunidad. Así que recuerde siempre ese número de contacto, 809-288-3326. Señora, ayer dejamos un tema por mitad prácticamente aquí en este espacio, y es un tema que ha sido bastante y ha dado mucho de qué hablar, el tema del aborto, la penalización al aborto en el país. Ayer estuvimos comentando, respecto a este tema que tiene mucha, diríamos,
reacciones diversas. Quiero hacerle un aclarante, yo no estoy a favor de que se despenalice el aborto. Ahora sí estoy de acuerdo que trate esas organizaciones, tanto religiosas como de otra índole, especialmente la Iglesia Católica en este caso y otras organizaciones, traten de hacer, analizar bien, investigar bien a fondo el tema, se reúnan con personas que tengan el conocimiento necesario de lo que implica un aborto terapéutico. Y en este caso la solución, a mi entender, como mujer y como ciudadana, sería que le dieran la libertad a la mujer para que la mujer sea la que decida cuando tenga un cierto, cuando ya ocurra un aborto, cuando ocurra un embarazo, por lo menos vamos a decir que tenga que practicarse un aborto terapéutico que sea necesario, que sea, porque hay mucha problemática, hay mucha, diríamos en el sentido, como estuvimos comentando ayer, la sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado, la vida hay que preservarla, pero llega un momento en que pasan circunstancias de la vida, que una mujer está embarazada, en el caso de que esté embarazada de un padre que fue violada, hay que otra razón, que deben de darle la oportunidad a ella que decida si ella quiere tener esa criatura, porque eso debe de ser el que está en los zapatos de cada persona, es que sabe cómo se siente, o una mujer que corre riesgo de cuando esté embarazada perder la vida. Esos son temas que tienen que analizar, no deben de ser tan cerrados, simplemente con decir yo no estoy de acuerdo con el aborto. Un embarazo que se desarrolle bien, un embarazo, una mujer que esté embarazada y quiera tener su hijo o no quiera, o sea, tiene la obligación, el Estado tiene que protegerla, pero también tienen que velar por la salud, velar por la vida de esa mujer. Así como uno decide, eso es la decisión de una mujer, tener un hijo, ya sea porque fue violada, porque lo creó con acuerdo, porque sucedió como ella decida. Eso tiene que ser algo personal de cada persona. Eso igual, la salvación de un ser humano no la deciden las demás personas. La salvación de un ser humano la decide esa persona. Entonces, en el caso de cuando una mujer esté embarazada, que puede, ante lo médico, corre riesgo de morir, o entonces, o no puede prohibirse, no puede el Estado obligar a esa mujer a tener un hijo, corriendo el riesgo de ella morir también. Entonces, al igual que, como lo he reiterado, gracias a Dios yo no he tenido la oportunidad de personas cercanas que hayan sido abusadas sexualmente por familiar o por X tal persona, pero tiene que ser muy doloroso a la hora de que una mujer, una adolescente, tenga en su vientre el hijo de su propio padre, un hermano dentro de su vientre. Entonces, todas esas son cosas que tienen que analizarlas, tienen que contemplarlas, porque las decisiones, el castigo del ser humano, solamente lo conoce Dios, y quien pone el límite Dios, y hombre no tiene derecho a decidir por otro hombre. Eso es igual que una religión. Usted busca la salvación, usted, porque usted le interesa buscar su salvación, usted quiere buscar de Dios. El Estado no obliga, que debería de obligar a la gente a buscar de Dios. Entonces eso sucede con el aborto. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, eso está en la conciencia de cada quien. Cada mujer decide, tiene el derecho de decidir cuando sucede en caso de esta forma. Porque por más que sea, eso es una marca que nunca se borra. Un hijo es una bendición de Dios. Eso es lo más bonito y lo más grande que una mujer puede tener. Al igual que, imagino, los hombres también. Pero también hay circunstancias de la vida que llegan a la vida de que llegan en momento y de forma que no se pueden, se salen de control, no llegan de manera normal. Entonces, esto es un tema que está bastante conflictivo, es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, es un tema que deben las organizaciones, y yo reitero, ¿qué están haciendo las organizaciones
cristiana que están haciendo las organizaciones políticas para ayudar a aquellas mujeres que de una forma u otra han sido abusadas sexualmente y están embarazadas. El Estado le está ayudando a darle terapia, ayudarla de manera emocional. En ocasiones vienen de una forma, simple y sencillamente es muy bueno tú salir en un medio de comunicación o reiterarle al pueblo, a aquella persona que no están, porque son más, reiterarle al pueblo que tú no estás de acuerdo con esto, con lo otro, porque la sociedad lo castiga. Pero el que está en los zapatos de cada persona es quien decide. Y el único que tiene derecho a juzgar y decidir cada cosa en la vida de un ser humano es Dios, nadie más. Así que quise reiterar esto, un tema bastante, uno como mujer también le afecta, porque verdaderamente es penoso en ocasiones cuando el Estado tiene que decidir por la vida y cosa personal de una mujer, si sí o si no. Entonces, no es que se despenalice el aborto totalmente. Lo que sería bueno es que tanto el Congreso como las organizaciones que están exigiendo que se despenalice el aborto soliciten que se tomen en consideración muchas causas y que no que traten de presentarle a la población, hacerle entender a la mujer que ella es importante y que también ella es protegida, no que simple y sencillamente se tome una decisión así abiertamente, se esté buscando cámaras, se esté buscando salir en medio de comunicación, cuando en realidad este tema es muy delicado y de una forma u otra le concierne, hay muchos puntos que tienen que tratar de buscar, diríamos en este caso, buscar los médicos, buscar opiniones, diferentes opiniones, y llegar a una idea y una conclusión que sea favorable y que sobre todo no sobrepase lo natural, porque cuando se protege una mujer embarazada con alto riesgo, una mujer embarazada que esté en peligro, se le obliga a tener esa criatura, también se está ahí cometiendo un asesinato porque esa mujer puede perder la vida y eso también es lo mismo que con un aborto. Así que vamos a esperar lo que va a pasar. Sería bueno que todas las organizaciones, reitero, las religiones también, traten de analizar y reunirse y debatir, no únicamente así tan cerradamente, no, la despenalización del aborto, sino también presentar una solución y que pueda el Congreso también no ser tan drástico con esta decisión. Así que, como dije, la salvación es individual y cada hecho, cada acontecimiento que comete un ser humano, eso es por conciencia, eso es algo que lo decide cada persona. Eso, quien juzga, quien va a juzgar a esa persona es Dios, no lo va a juzgar la justicia y la conciencia sobre todo. Así que vamos a ver un pequeño resumen de noticias de lo que aconteció ayer aquí en San Cristóbal y en breve estaremos conversando con uno de los historiadores más capacitados de San Cristóbal, como todos los miércoles, Marcelino Paredes. Así que adelante, señor director. Haciendo su trabajo, hay muchos tigres en la calle, pero como te digo, con la delincuencia, delincuencia no lo acaba nadie aquí, lamentablemente. Porque que la policía hace su trabajo, entonces cuando llegan allí los jueces lo sueltan. Bueno, por ahora yo lo veo como siempre. En lo chiquito es que se ve que el flujo, pero cuando llegan de los grandes nunca se parecen cuáles son. No se imagina. ¿De qué nos sirve a nosotros poner el ejemplo cuando los grandes son la mayoría? Está bien, pero la delincuencia sigue igualita. Igualita o peor. Los policías vienen a veces, yo lo veo. Patrullar de la policía, yo lo veo ahí, que están actuando. Pero esta delincuencia que solo el Señor Jesucristo que sabe. Esto se perdió. Este país te echaba a perder completamente. Aquí tiene que venir un gobierno de mano dura
acabar con la delincuencia que haya, con todo el desorden. Patrulla ahora está bien, pero los policías es un azote. Hasta los motoristas paran. A medida que los días se acercan para las elecciones de la FEDOFUTBOL, crece el apoyo hacia el ingeniero Siris Guzmán, quien aspira a seguir presidiendo la institución deportiva. Según se supo, 25 de 32 asociaciones de fútbol de igual número de provincias que existen en el país apoyan las aspiraciones de Guzmán. El presidente de la entidad de fútbol de San Cristóbal, Irving Delgado, dijo que el ingeniero Siris Guzmán ha conducido el fútbol dominicano hacia unos altos niveles de competitividad, situándolo a la altura de otros países de larga tradición futbolística. Expresó que Guzmán se ha concentrado en la preparación permanente de los técnicos y los jugadores, contratando expertos internacionales para seguir elevando el nivel de juego de los dominicanos. Delgado dijo que FEDOFUTBOL está en buenas manos y debe continuar esa dirección para beneficio de cada uno de los jugadores del país. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Esto está parado con los ingenieros. Necesitamos que vengan a arreglar nuestro, que estamos aquí demasiado, se están enfermando la gente por aquí en esta calle. Y esto está parado, que para cuando haya lesiones, no podemos aceptar que esto sea para cuando vengan las lesiones, que faltan 2 años. Nada más nos falta para la gente de esa esquina, allí a tercera esquina. ¿Cuándo llueve qué pasa por este sector? No, esto se llena lleno de agua todo. Hasta la casa los sanitarios se brotan. Necesitamos que el gobierno haga algo por nosotros, que nos estamos ahogando con los mosquitos, todas las enfermeras que andan aquí en esta calle. Necesitamos que aquí vengan porque el trabajo lo empezaron a hacer. Se cogieron el dinero y se fueron. Necesitamos que arreglen eso, hay niños enfermos, de todo. Si no, esto vamos a tener que hacer una huelga en enero que va a ser chingo. Mal olor, la cloaca, toda esa cosa que dañan, enferman. Por ahí salía caca, vinieron, hicieron una llanta y se fueron. De esta calle iniciaron a trabajar y se han parado, no nos han dicho nada realmente, que se ajustan el presupuesto, pero no han vuelto. Bueno, realmente tú puedes ver cómo está esto, se inunda, que hay un chiste de agua ahí de la cloaca bajando esos fecales. Es decir, esto está insoportable. Porque ellos vinieron, miren, la hielo tubo donde lo dejaron avanzado, metieron tubo hasta ahí y se alzaron y no han vuelto más nunca. Dije que se le acabó el presupuesto y no han dejado esperando. Nosotros estamos dándole un compás de espera a ver si van a venir o no van a venir hasta el mes de enero. El agua aquí baja, no, aquí mira, por ahí vuela el agua para acá. Todas esas pardeditas, mira como que estamos trancados como los cerdos. Porque el agua no se lo meta para adentro. Bueno, la situación de esto es que no hay remedio porque ya hemos tenido tantas cosas a diario, hemos ido a todas partes y no se ha visto nada, nada. Mira ahora la tubería, meten la tubería y está peor porque ahora brota para arriba y no han dado término al trabajo. Ya no hay dinero, no hay nada. ¿Y entonces qué hicieron esto? Está peor. ¿Y cómo le afecta a ustedes? O esta materia fecal que sale para arriba y el olor es malísimo, insoportable, peor que antes. Está. La semana pasada estuvimos en Jaina, donde en el carril, donde se le dio instrucciones a 720 estudiantes de tercero y cuarto sobre qué es la violencia y la familia. Ellos nos solicitaron y vamos a seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque esa es una forma de que los adolescentes tengan conocimiento y no lleguen a una violencia extrema en su familia y además también con su compañero de trabajo y de estudio. La violencia de género verbal y psicológica, esa es la que más, o sea, esos tipos. Cuando una persona viene aquí, ustedes pueden ver, de una u otra forma, según lo que se requiera, se le da su atención. Hay una violencia verbal, psicológica, patrimonial, se le da su tratamiento.
Además de nosotros solicitar órdenes de arresto y órdenes de protección, también tenemos las citaciones. Señores, continuamos aquí en su espacio Diario Acontecer, como estuvieron ahí mirando todas las denuncias, una serie de denuncias de problemáticas que afectan diferentes sectores del municipio de San Cristóbal, que son bastante, diríamos, interesantes, y que sería bueno que cada autoridad que tenga que ver con cada causa trate de buscarle solución, especialmente en el mes de diciembre, donde cada ser humano vive una alegría, y eso sería un motivo para llevarle, para que cada residente, por ejemplo, en el caso de esa problema de agua y esa cosa, INAPA trate de solucionar eso, llevarle, aportarle un poquito a la felicidad de esa persona. Así que ya estuvieron mirando ahí todo lo que es un resumen de lo que aconteció ayer en el municipio de San Cristóbal. Vamos a darle paso al profesor Marcelino Paredes, quien viene a tratar, como siempre, importante tema histórico y social del ámbito a nivel general. Así que, buenos días, Marcelino. Sí, buenos días, licenciada Adames. Gracias, le damos al Todopoderoso por permitirnos estar aquí en una ocasión más. Así es. Y vamos a tratar de traer, arrojar luz sobre algunos temas históricos que considero de suma importancia. Pues bien, anoche estuve revisando en mi librero y encontré una novela histórica de Mika Waltari, titulada Sinué, el egipcio. Era médico y que existió 30 siglos antes de Jesucristo, es decir, 3.000 años. Y traigo esta colación porque a nosotros, o a casi la mayoría de los seres humanos, específicamente a los de San Cristóbal, nos debe interesar leer novelas históricas. Ahí tenemos Enriquillo, de Manuel Jesús Galván, entre otras, para mencionar esa sola. Entonces traigo a colación esto porque con la novela histórica uno aprende mucho. Entonces, con respecto a la novela histórica Sinué, el egipcio, del danés Mika Waltari, que también escribió otra novela de tipo histórica, Marco el Romano, es sumamente interesante y entretenida este tipo de libro porque uno aprende mucho. Oigan parte de lo que decía Sinué, el egipcio. Yo, Sinué, soy el autor de este libro, hijo de Semú y de su esposa Kipa. Oigan, hijo de Semú y de su esposa Kipa. O sea que Kipa era su madre. Pero oigan cómo escribe. Yo, Sinué, el egipcio, hijo de Semú y de su esposa Kipa. Estoy cansado, es como decir alto, de escribir de los dioses, pero también de los faraones. Yo escribo de mí mismo. O sea, es interesante que usted busque en la red, en el internet, esta novela histórica, un poco extensa, pero usted lo va leyendo por segmentos, de Mika Waltari, y que habla específicamente de Sinué el egipcio. Traigo esta colación porque aquí en San Cristóbal próximamente se va a celebrar la Feria Regional del Sur y es importante que usted vaya leyendo, es importante que usted se vaya documentando. Porque, ¿qué implica la lectura del libro? La lectura del libro implica que usted aprenda, que usted tenga fluidez en su expresión, que usted conozca nuevas palabras,
pero también la lectura del libro le hace perder a usted el miedo escénico porque le da seguridad. Hay profesionales que no se han acostumbrado a hablar en público o que no se le enseñó desde temprana edad y no tienen la capacidad, aunque sean profesionales, de hablar en público. Se ponen nerviosos, se hacen pipí y hacen cualquier otra tontería. Entonces, nosotros, los del Centro Duartiano en San Cristóbal, estamos sumamente interesados y a la vez estamos preocupados porque no se está leyendo. En una ocasión, dos ocasiones, porque este es un tema que lo considero sumamente importante. Estábamos aplicando la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. La que me tocaba era la eclética, que tiene el ecletismo, es una forma de investigar, de ligar varias teorías, escogiendo lo mejor de cada una de ellas. Cuando terminé de hacer mi explicación con la profesora que nos daba esa asignatura, orientación 3, que es hermana de la viuda del profesor Juan Bosch, de doña Carmen Quidiero de Bosch. La hermana responde al nombre de María Teresa Quidiero, que es cubana. La persona que continuó en la explicación sobre la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, cuando le dio inicio, dijo lo siguiente: Segismundo Freud. ¿Y qué pasó en el curso? Se armó un reperpero, como nosotros decimos popularmente, un asombro. Yo me quedé tranquilo, oigan bien, me quedé tranquilo. Y dicen unos cuantos: Segismundo Freud. La profesora se quedó tranquila también. Y ella observó. Hubo un silencio. Me preguntó a mí: Marcelino, ¿qué tú crees? Profesora, es así como ella dice, que continuó la clase. Ese es Sigmund Freud, el nombre correcto del creador del psicoanálisis. ¿Pero por qué pasó eso? Porque independientemente de haber estado dando esa asignatura, orientación 3, y hablando de diferentes teorías sobre el aprendizaje, muchos compañeros no estaban leyendo tampoco. Y eso es lo que sucede. No estaban leyendo. Cuando me inscribí en el Américo Lugo para optar por un profesorado, maestro normal primario, en el examen de cultura general, pusieron un punto sobre poner los nombres de diferentes autores, de los autores de los libros que estaban allí insertados. ¿Y ustedes creen qué pasó? Yo lo puse todo. Aún teniendo el segundo de bachillerato y los demás eran bachilleres. Ah, no, porque yo siempre le he dado importancia a la lectura de libros. Yo no tengo miedo por hablar en público. Ni aquí, ni fuera del país. No. Yo he perdido el miedo escénico. Esa es la realidad. Entonces nosotros queremos que la juventud, que es la generación que es la generación que va a sustituir entonces a nosotros, los que estamos ahora mismo en la palestra pública, y que hay que darle oportunidad. El año que viene, con Dios mediante, 2015, para el mes de julio, Marcelino Paredes se va a retirar del magisterio. Pero quiero seguir activo en otras actividades, llevando orientaciones que yo considero claras y precisas del ámbito nacional y del ámbito internacional. O sea que me mantendré trabajando, pero hay que darle oportunidad a otros para que estos puedan ocupar mi puesto.
Ya tengo 40 años dando clases. Y mi mente está mejor que antes. ¿Por qué? Porque tengo más capacidad para orientar debido a la lectura del libro, y que son libros que me hablan del ser humano, del hombre, libros de la sociedad, de ciencias sociales. Las ciencias sociales hablan, tratan del hombre. Cuando menciono al hombre, menciono a la mujer. Radamés Camacho, en una ocasión nos encontramos y me dijo: Marcelino, ahora es cuando más se necesita orientación. Claro que sí, profesor, yo lo creo. Es tan así que nosotros nos hemos trasladado a otro municipio a llevar charlas, orientaciones, no solo del Patricio, sino también de otros patriotas y otros temas que son sumamente importantes, como los valores y sobre la importancia de la lectura del libro y de cómo se debe estudiar una clase y de cómo se debe tratar a un niño, a un ser humano. Entonces nosotros queremos que se importantice la lectura del libro, porque de acuerdo a lo que nosotros visualizamos, es tan así que la lectura del libro contribuye al mejoramiento físico de una persona. Póngase a estudiar para que usted vea y observe o someta a una persona tosca, a una persona sin educación, sin preparación, a que se capacite y le da seguimiento, y usted irá observando que poco a poco esa persona va refinando físicamente y también intelectualmente. Yo tengo un artículo titulado sobre la importancia de la lectura del libro, que tiene una gran descarga psicológica. Una gran descarga psicológica que le va a permitir a usted avanzar, cambiar de comportamiento, cambiar de conducta. Porque hay personas que confunden que cuando un individuo, una persona, sabe leer y escribir, creen que con eso basta. No, eso es aprendizaje. Está aprendiendo a leer, a escribir, a conceptualizar. Pero si usted no acompaña ese lado del aprendizaje con la manera, la forma de usted comportarse, si usted se comportaba de una manera, si usted se comporta de una manera que tira piedra, que hace desórdenes, por otra, de no tirar piedra, de colaborar con la persona y de adquirir los valores que la sociedad, la comunidad en la que usted vive, pues acepta como... usted tiene que la libertad, la felicidad, la comprensión, la solidaridad, entre otros. Estamos en una sociedad que necesita cambiar radicalmente en el comportamiento de los que están aquí y de los que vienen. Entonces, si los que están aquí, si los que somos de aquí estamos cambiando, pues los que vienen también deben ajustarse a ese comportamiento. Estando en la capital ayer por la tarde, pues observé que en una esquina había un señor vendiendo libros y me detuve, pero había comprado una naranja antes. Y cuando estoy observando los libros, me dice el señor: cuidado si le cae ácido a los libros. Digo yo: no hay problema. Entonces, cuando terminé de consumir la naranja, le digo a un vendutero que está ahí próximo con una funda para echar desperdicio, que si puedo echar los desperdicios en la funda que él tiene, que es para eso. Me dice: no, tíralo a la cuneta. Digo: no, ¿cómo va a ser la cuneta? Imposible. ¿Cómo tú me mandas a mí a tirar
la basura en la cuneta. Usted tiene que revisarse. Entonces fui a un lugar a media esquina, pero me llevé el libro del hombre, un libro llamado El Mossad, que es el organismo de inteligencia israelí. Aquí dice el libro ayer, el Mossad israelí. Y eché los desperdicios en una caja que tenía otro vendutero. Entonces el señor de los libros dijo, este hombre es un charlatán, me dejó ir. Y yo regresé con el libro. Entonces le compré el libro. ¿Para qué? Para traerle más orientaciones a ustedes sobre el Mossad israelí, del cual he hablado en otra ocasión. Estos son los libros que yo compro para orientar a la gente, para que sepa cómo se mueve el mundo. Aquí hablé en ese sentido sobre el surgimiento de la CIA como organismo de investigación internacional, así como del Mossad israelí, que nacieron casi en la misma época. Es decir, que los temas que yo trato, los libros que yo trato, guardan una relación entre sí para que la gente aprenda, para que la gente se motive a investigar. Hay un tema también que nosotros queremos tratar, es sobre el aborto, pero no quiero hablar directamente sobre el aborto como tal, como se habla. Entonces, se ha hablado de que cuando una niña de una adolescente, una preadolescente de 11 años que ya ha visto menstruación, pues queda embarazada, porque para quedar embarazada solamente hay que ver menstruación, no importa la edad, 10 años, 11 años, 12, 13, 14, así, 18. Y esto ocurre en el plano familiar, porque ahí se dan. Y cuidado si con más frecuencia, pero también se da por violación de una persona de fuera, un vecino, un padrino, etcétera, etcétera. Lo quiero comparar esto con la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. De acuerdo al oráculo de Teba, Layo, el rey Layo y la reina Yocasta, pues iban a sufrir en carne viva de que un hijo suyo, llamado Edipo, se iba a casar con su madre Yocasta, y este hijo iba a matar a su padre Layo. Pues así ocurrió. Edipo se casó con su madre Yocasta, tuvo hijo con ella. Entonces esos hijos eran hijos de Edipo y eran hermanos. Eran hijos de Yocasta y eran su nieto. Una verdadera tragedia. Entonces, eso no fue una violación. Eso ocurrió tal como yo lo estoy narrando. Ahora ocurre modernamente que a conciencia, o sea, sabiéndolo, se violan hijas y sobrinas dentro del hogar. Entonces ocurre o sucede lo mismo que le sucedió a Edipo Rey, pero que él no lo sabía. Entonces, son temas muy engorrosos que uno tiene que saber que son los, tiene que expresar que son los expertos quienes deben tratar estos temas. Ahora, yo digo lo siguiente: si una jovencita quedó embarazada y el ser que trae dentro peligra la vida de esta jovencita, yo creo que hay que practicarle el aborto. Entonces, si no es así, no, que ese niño tiene que nacer. Entonces, se murió la muchacha, entonces tienen que esperar que ese niño, entonces, otra niña, crezca y tenga hijo. Pero a ella se le permitió, se le negó esa oportunidad, siendo joven, se le dejó morir. Así que yo lo trato. No sé cómo lo trata otro. Así que yo lo trato. Entonces, por otra parte, nosotros queremos tratar el asunto del agua.
oí hablar al director de INAPA recientemente que no va a permitir que se privatice el agua. Oye, ¿de cuándo el agua no está privatizada? Aquí hay personas que dañan ríos tirándole escombro. Le desmontan los árboles que desde el nacimiento de los ríos. Bueno, ellos lo hacen porque son de ellos. Esos ríos, ese río es de esa persona, es propiedad suya. ¿Y dónde está el organismo rector para que eso no ocurra? Y los que traen gravilla, arena, esos son ríos de esa persona. No hay otra manera de explicarlo. Entonces, ¿tiene usted acceso a todas las playas del país? No. Es una privatización. Entiéndase, agua potable y agua marítima. Entonces, yo creo que eso hay que revisarlo. Eso es lo que yo entiendo. Hay una privatización. Hay instituciones que venden agua potable a granel, ellos como institución. Nosotros, los de abajo, tomamos el agua que nos da INAPA, que no tiene la misma calidad de lo que procesan el agua. Por eso es que las personas acuden a las procesadoras de agua. Y es una privatización. No se le puede llamar de otra forma. Yo no tengo otra. Esa es la forma en que yo la puedo explicar. También queremos reconocer que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez sigue inaugurando escuelas para la tan extendida. Así como digo esto, digo lo otro. Tiene que mejorar el almuerzo que se le da a los niños en esa escuela de tanda extendida. El presidente pues tiene las mejores intenciones del mundo, pero las personas que están trabajando allí ofertando ese almuerzo tienen que ser supervisados y que se le imprima a ese almuerzo la debida calidad, que le reporten a los niños y niñas la caloría y las vitaminas necesarias para que su cerebro se desarrolle con suma normalidad. No, dale comida a ese muchacho ahí, pero hay que ver qué tipo de comida se le va a dar a ellos. Se le va a dar pan con espagueti a las 12. Se le va a dar plátano con huevo a las 12. Se le puede dar, pero que se le varíe. Otro día que se le dé arroz, habichuela, roja o negra, que se le dé sardina, carne de pollo, variados. Y el Estado está haciendo la inversión. Entonces, los que están dirigiéndolo tienen que ajustarse a esa inversión que está haciendo el Estado. Está bien, la persona necesita ganar, es un negocio, pero imprímale calidad y que se le cocine para el mismo día, no de un día para otro, guardar la comida y recalentarla. No, así no es. No digo que esto esté pasando, eso lo digo yo. Entonces, queremos resaltar antes de ir el concepto de soberanía. La soberanía es el poder de la tierra sobre el cual no hay otro poder. Es por eso que Estados Unidos, los chinos, los rusos, cuando ven en peligro su soberanía, enfrentan a cualquiera. Y más Estados Unidos, como producto de los ataques a la Torre Gemela el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos ha cambiado su estrategia de seguridad. Entonces, hablamos de esto porque
el patriota, el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, tenía un concepto de seguridad. Y ese concepto de seguridad, de soberanía. Y ese concepto de soberanía lo han cualquierizado un grupo de elementos que son apátridas, son orcopolistas, como decía Juan Pablo Duarte, que no están defendiendo el solo patrio, están defendiendo sus intereses. Y la ideología duartiana como tal está vigente. Por eso, doña Blanca Caibarina, Emiliano La Rosa, Tomás Espinal, Marcelino Paredes, entre otros, estamos aquí trabajando por que se respete la soberanía de la República Dominicana y otros centros duartianos del país, así como las filiales que hay en distintas repúblicas del mundo, y como tal, el organismo rector nuestro, el Instituto Duartiano, que dirige el profesor José Joaquín Pérez Aviñón. El duartianismo es una ideología y mucha gente no lo quiere admitir. Por eso cualquierizan su comportamiento con respecto al pueblo dominicano y a la larga lucha que llevó a cabo Juan Pablo Duarte como fundador de su Estado Mayor Trinitario. De manera que nosotros creemos que es sumamente necesario que se respete la soberanía nacional como la defendió Juan Pablo Duarte. Se pierde la dominicanidad, no solamente por la invasión, sino también por la infiltración que se está llevando a cabo día a día a través de nuestra frontera. Bueno, señores, para nosotros fue un placer haber compartido con todos ustedes. Muchísimas gracias, Marcelino Paredes, como siempre, todos los miércoles. Y será hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten, cuando nuevamente estaremos aquí en su espacio Diario Acontecer. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente. Ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic, en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal, siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic. Soy Tommy Galán y deseo que en esta Navidad y Año Nuevo la unión y prosperidad ilumine la provincia de San Cristóbal y todo el país. Orgullosamente san cristobalense. Feliz Navidad y un próspero año 2015. Senado de la República.